Muy bien, ataca Tigre, linda jugada por allí de Vilches. Ataca Tigre, se viene por la izquierda. Linda jugada, es espectacular. Se mete en área, penal, 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 penal para Tigre, penal para Tigre. Penal para Tigre y tarjeta para Ence. Amarilla para Ence. Qué jugada maradoniana de Vilches, sí, de Wilches. La jugada de su vida. Increíble. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no sé, yo no estoy tan seguro si fue penal. Ence lo va cerrando, lo va cuerpeando. Hizo una pirada sensacional, Wilches. Amagó para afuera, amagó para adentro. Encaró siempre, se fue entre cuatro jugadores. Víctor López lo toca, lo camisetea y lo desequilibra, pero Ence viene de atrás y lo va a trabar. Yo no sé, para mí Ence tiene intención de ir a la pelota y Wilches me parece que aprovecha y vuela en favor del árbitro. Venía siguiendo la jugada. A mí me parece que es más penal por lo de Víctor López que por lo de Ence. Le va a pegar Ariel Nahuelpan, casi 5 de este segundo tiempo, la llave del gol para Tigre. Y hablando de Silvio, mirá, va a saltar Silvio, se abre el cofre o no se abre aquí en Rosario. Agazapado Guzmán, esperando la orden del árbitro Darío Herrera, le va a pegar Nahuelpan. Tigre quiere el primero, allí va Nahuelpan. ¡Gol! Tigre, lo hizo Ariel Nahuelpan, merecía por la jugada de Wilches que termine en gol para el matador de victoria gana en Rosario. Tigre 1 por la jugada de Wilches y por la ejecución de Nahuelpan, Newell's 0. Parecía aparente invasión, de todas maneras el remate de Nahuelpan, bien esquinado, el zurdazo. Abriendo el pie, nada que hacer Guzmán, lo gana Tigre 1-0 con el penal que comete Ence o el penal que comete Víctor López. La cuestión es que ahora otro trabajo para Newell's porque Tigre ya consiguió una diferencia que en el trámite no es justa. ESPN Fútbol Club. El tercero de Nahuelpan en el campeonato, tiene 5 goles en primera contando 2 que había convertido en Nueva Chicago. Muy bien, la pelota de Nahuelpan, el autor del gol de penal, lo quisieron tocar allí en la mitad de la cancha, en el círculo central, la cubre bien Nahuelpan, el pase para Pérez García, ataca Tigre por la derecha, lo tocaron a Pérez García, el árbitro dice que no, que siga el juego y la tiene Figueroa. Se armó el partido que vinimos a ver, sí, Esteban. Sí, porque ahora arriba Nahuelpan se pone el equipo al hombro, intenta ponerse el equipo al hombro y dice, ustedes tírenmela a mí. Avanza Villalba, pasa el ataque Veloso en el área, Veloso el centro al área, ahí está, gol, Ponce, gol, gol, de Newell's, el centro de Veloso, la cabeza de Ponce le pica al suelo, al palo derecho de García, nada que hacer para el arquero. Rápidamente lo empata Newell's. La casa está en orden en Rosario. Empata Newell's, lo hizo Ponce. Rápido Villalba para salir con la asistencia. Muy bien el pibe Veloso en el centro, medido y donde duele, al punto del penal. Se despegó Ponce, que venía perdido entre los centrales siguiendo la jugada. Después lo perdieron a él, cabezazo de pique al suelo. Nada que hacer Javier García. Rápido el empate a Newell's, se ajusta a la realidad del resultado. ESPN Fútbol Club. El segundo de Ponce en primera división, el anterior a Racing. Si Godoy Cruz gana, se va a 139. Olbois va a quedar con 131, van a quedar 8 puntos de diferencia y va a haber 9 puntos en disputa en las últimas 3 fechas. Queda al borde. Claro. No pierde la categoría, pero quedaría allí. Sí, señor. Así. Puede descender contra Boca. En la cancha de Luis. Claro. En la cancha de Luis. Cuando quiera, después, tranquilo. Sí. Para no confundirte, digo, porque ya están los horarios de la 17. De la 17 no hay fecha entre semana, ¿no? No. Ya no, se acabaron las fechas entre sí, semana. No, porque hay Copa Libertadores y no hay bueno. Fecha. ¿Voy a pedir el viernes o no lo pido? No, yo creo que tendrías que trabajar el viernes.
¿Trabajo el viernes? Sí, para mí es un partido interesante para hacer. Seguro. A ver, vamos despacito después de este ataque. Espera porque se viene Berbanega. Lo quiere ganar Newell's. El remate. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Berbanega! Le pegó de 40 metros a esa pelota, se la colgó en el ángulo al arquero Javier García, que resignado miraba cómo ingresaba la pelota en su arco, al igual que el otro día Juan Román Riquelme, pero este es al otro palo. Golazo de Berbanega a los 17, la desgracia para Tigre, impresionante el zapatazo de Ever, gana Newell's, Newell 2, Tigre 1, qué golazo. Maravilloso, fantástico, porque Banega tuvo recorrido, claridad, proyección, levantó la cabeza, mide el remate, abre el pie, cara interna, pie derecho, y la pone allá arriba, arriba donde todos la quieren colocar, en el ángulo. Javier García, resignado, espectador de lujo, un gol que es una verdadera pintura, muy parecido, decía Raúl Tacchini, la jugada de Riquelme, y aquí está el detalle. No presiona Tigre al volante que viene con la pelota. Un golazo de Banega que era distinto para que gane Newell's. ESPN Fútbol Club. Aunque no lo crean, 41 partidos en el fútbol argentino. Es el primer gol en primera división para Ever Banega. Contando su actuación en España, tiene 11 goles en su carrera.